Leonardo, esta semana se han cumplido 5 años de la rebelión de abril, una insurrección cívica en la que el movimiento campesino participó con mucha beligerancia en las marchas, en la organización de los tranques, en el diálogo nacional. ¿Por qué esta insurrección cívica no pudo lograr el objetivo de sacar del poder a Ortega y Murillo? ¿Qué falló, Medardo? En realidad, la brutal represión de Ortega Murillo, que han utilizado todas las fuerzas militares para desarticular los distintos movimientos sociales, las distintas manifestaciones que logramos hacer en las calles de una manera cívica y pacífica. Obviamente nosotros hemos pretendido, ¿verdad? Hemos luchado para evitar un derramamiento de sangre, porque nosotros no somos violentos, no queremos una guerra, no queremos que se repita la triste historia de la década de los 80. Por eso hemos salido nosotros con nuestras manos limpias, ¿verdad? Desarmados totalmente, porque nuestra lucha cívica y pacífica, hemos hecho todos los procedimientos para poder lograr la democratización de nuestro país, para que haya justicia y democracia. Y es por eso de que nos han llevado una ventaja. La ventaja es las fuerzas represivas estatales que tiene Ortega Murillo en Nicaragua. ¿Cuál es la principal lección que saca el liderazgo opositor de esa insurrección cívica que, como estás explicando, fue aplastada por la represión? En realidad, creo que lo que demuestra Ortega es que tiene miedo a perder el poder, tiene miedo a enfrentar la justicia porque ha cometido delitos de lesa humanidad. Y a eso le sumamos que todos aquellos que los altos mandos de las fuerzas militares, llámese el ejército, llámese la policía, los mismos paramilitares, porque también están organizados de alguna manera, han cometido delitos de lesa humanidad. Y ellos saben que si entregan el poder, ellos van a tener que responder a la justicia. Además, le suma que la ansia de poder y dinero que ha demostrado la pareja Ortega Murillo y todos sus secuaces, lo que ha llevado es que les ha importado cuánta sangre tenga que derramar Nicaragua, están por encima de los intereses. Yo quiero ser claro en esta parte, no es cierto que es la oposición la responsable de que la economía se haya caído. Aquí los únicos responsables son los violadores de derechos humanos, son los perseguidores de los liderazgos, son los perseguidores de la Santa Iglesia. Nosotros lo único que hemos hecho es defender los derechos humanos y por supuesto que a las instancias correspondientes que hemos podido. Son pocos los espacios que teníamos para nosotros poder hacer nuestras denuncias antes de 2018 y hoy pues que ha cerrado la puerta total dentro de nuestro país. Pero el régimen atacó especialmente los tranques que lideró el movimiento campesino, los descalificó como forma de acción violenta. Incluso vos fuiste acusado y llevado a la cárcel 2 veces, primero en 2018 y después en 2021. ¿Qué aprendió el liderazgo opositor sobre las formas de lucha? Aprendimos a conocer el miedo de Ortega, porque Ortega lo que tiene es que es un cobarde. No hay otra palabra de llamarlo más que un cobarde, porque ha utilizado todas las energías necesarias, habidas y por haber, y se ha ensañado con nosotros los campesinos. Es decir, que nosotros los campesinos no hemos puesto los muertos de 2018 para acá. Hemos puesto los muertos de mucho antes. Es decir, 2018 nosotros ya teníamos casi 100 marchas que habíamos hecho en distintas partes del país. Exigiendo justicia, democracia y por supuesto el respeto a nuestros derechos humanos y constitucionales, el derecho a la propiedad privada, el derecho a laboral, el derecho a los recursos naturales. Es a eso que nos hemos enfrentado nosotros de alguna manera, luchando por la reivindicación de los derechos de los pueblos más vulnerables, como son los campesinos, como son los jóvenes, como son las mujeres, como son los territorios miskito y afrodescendientes. Y esa lucha que hemos venido haciendo de base, él sabe que la base está con el pueblo, estamos organizados. Creo que hemos quemado todas las varias etapas, diría yo. En 2018, con la intención de darle una salida a la crisis sociopolítica, nosotros fuimos al diálogo. Mas, sin embargo, Ortega nunca tuvo la voluntad política para que pudiéramos darle una salida a la crisis sociopolítica. En ese entonces, lo hizo con la intención de opacar un poco y organizarse para ir a la operación limpieza, ¿verdad? Entonces, de otras palabras, lo utilizó para oxigenarse y posteriormente hacer la masacre y quedarse en el poder. Posteriormente vino el 2019, que nos libera por la ley de amnistía, una negociación nuevamente, lo utilizó únicamente con la intención de llegar al 2021, ¿verdad? Entonces, llegamos al 2021.
Y siempre con el temor, porque era un año electoral, porque él sabía, él sabe que no tiene la aceptación del pueblo y no puede enfrentarse a un proceso electoral que sea limpio, que sea transparente, porque sabe que va a perder. Es eso el temor que lo ha llevado a cometer tantos errores y delitos. Creo que ahora la liberación de nosotros en este momento pretende oxigenarse nuevamente. Y es aquí donde yo hago el llamado a todo el pueblo de Nicaragua, que no nos desanimemos. Que no es cierto que lo hemos perdido todo, el hecho que nos hayan desterrado. Yo no me arrepiento por lo que he pasado, por lo que me han hecho, porque yo creo que lo estoy haciendo de manera responsable, igual que muchos de mis hermanos de lucha, campesinos que hemos resistido desde mucho antes del 2018 y seguimos resistiendo, resistimos desde la cárcel, ahora resistimos desde el exilio y por supuesto que estamos firmemente junto a ese pueblo luchando para que podamos alcanzar la democratización de nuestro país. Este sábado participaste en Los Ángeles junto con otros miembros del movimiento campesino y otros líderes opositores en una marcha. ¿Hay alguna forma de coordinación entre la oposición en Nicaragua hoy o eso que algunos llaman de unidad en la acción? ¿El movimiento campesino pertenece a alguna alianza o algún movimiento más amplio? Mira, el movimiento campesino siempre hemos sido puente, ¿verdad?, para buscar la unificación de los distintos sectores, aún con nuestras dificultades que estamos enfrentando en este momento. Y continuamos siempre firmemente construyendo una narrativa como movimiento campesino y hemos estado con algunos otros movimientos sociales con la intención de que esa narrativa nos permita, que en su momento lo vamos a dar a conocer, nos permita salir de la dictadura, nos permita también unificar todos los distintos sectores de distintos estatus sociales del país, construir una propuesta de nación en la construcción de la nueva Nicaragua, de lo que queremos. Pero sobre todo, yo como pueblo, que es donde yo vengo, de los sectores más humildes, ¿verdad? Decirle a cada uno de los campesinos que yo sigo siendo el mismo campesino de siempre, que yo estoy con ellos aunque no me vean, aunque no esté presencial con ellos. Pero aquí estaré alzando la voz para cada uno de ellos y para cada uno de mis hermanos que continúan secuestrados y resistiendo desde la cárcel, incluyendo nuestros guías espirituales. ¿Se puede organizar la resistencia cívica en los territorios desde el exilio, tomando en cuenta que hoy el estado policial es incluso más brutal que lo que fue cuando vos fuiste capturado por segunda vez? Siempre se puede, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que es momento de redireccionar nuestra lucha. No podemos darle la estrategia a la dictadura para que se nos adelante, ¿verdad? Que es el error que creo que hemos aprendido en esta trayectoria de lucha, que a veces no debemos de anunciar para dónde vamos. Estamos haciendo grandes esfuerzos para encontrar la unificación de los distintos sectores sociales que nos permita ser más fuertes, que nos permita luchar desde dentro, desde afuera, para que podamos alcanzar muy pronto, ¿por qué no? La justicia, ¿verdad? Y abrazar las distintas necesidades que tienen los pueblos más vulnerables. Pero también creo que es muy importante en este mes de abril, que es lo que hemos manifestado también en esta marcha recientemente, como puede ver, varios integrantes del Consejo Nacional, liderazgos del movimiento campesino, pero también liderazgos de otros movimientos juveniles, de otros liderazgos que se han venido construyendo, incluyendo precandidatos que de alguna manera intentamos participar en el proceso electoral. Los liderazgos no es cierto que nos estamos peleando entre nosotros, no es cierto que estamos divididos. Estamos cada día más fuertes, cada día más fortalecidos, pero cada día con mejores propuestas, con mejores intenciones para que podamos lograr esa ansiada unidad que el pueblo de Nicaragua ha venido demandando. Pero yo creo que lo más importante es que le hemos puesto la mayor importancia y el mayor esfuerzo en estos momentos es a lo que importa a todos los nicaragüenses, que es salir de la dictadura y pasar a la democracia, para que podamos alcanzar un Estado de Derecho que haya respeto a los derechos humanos. Por supuesto, los derechos también laborales, como son todos los derechos que nos competen y debemos tener cada uno de los ciudadanos nicaragüenses, porque queremos regresar a nuestra patria, porque vamos a regresar a nuestra patria, abrazar a nuestra familia, y la familia para nosotros ya no se convirtió solo en nuestra familia de sangre, todos aquellos que hemos sufrido juntos por muchos años, que nos ha tocado dormir en la calle, en los andenes, que nos ha tocado dormir muchas veces en lugares difíciles, que hemos pasado por lugares que incluso aquí mismo en Estados Unidos me he encontrado con una gran cantidad de campesinos que es para nosotros es muy difícil como todo, pues, pero tal vez algunos tenemos más dificultades que otros, por ejemplo, el no saber un idioma, ¿verdad? El no conocer las leyes de este país, el no saber cómo hacer los procedimientos legales para evitar estar de una manera ilegal. Los campesinos somos generadores de cambio. Los campesinos, de alguna manera, hemos venido luchando para alcanzar la estabilidad social, que es lo que queremos. Queremos ser parte de la solución del problema, no parte del problema.
Hablaste hace un momento de la situación económica del país y de hecho la gente en Nicaragua hoy se queja principalmente por el incremento del costo de la vida y por la falta de empleo de calidad. Sin embargo, el gobierno dice que hay un repunte en la producción, en las exportaciones, incluso en la producción agrícola, porque han invertido en más obras de infraestructura. Falso de toda falsedad. Ortega siempre miente, decir esas cosas. En realidad, creo que lo demuestra más que claro los análisis de miles de nicaragüenses que hemos tenido que, antes de que emigrar, en mi caso, probablemente me trajeron acá, ¿verdad? Pero no dejó de ser un exiliado más. En ese sentido, no es cierto porque hay gran cantidad de productores que han sido perseguidos y que tienen, incluso los que están dentro, tienen miedo a invertir porque obviamente nadie quiere perder. Y es lamentable porque la canasta básica se ha disparado. Eso es prueba de que se está produciendo muy poco y estamos amenazados, más bien diría yo, a muy poco tiempo sufrir una hambruna. No es cierto de que hay más proyectos, no es cierto que hay más inversiones, si ni antes lo había mucho menos ahora que tiene menos recursos. Creo que en estos momentos la cantidad de productores que han dejado de producir porque han tenido que emigrar, ese es un claro ejemplo. ¿Verdad? Como los miles de nicaragüenses que por falta de oportunidades algunos han tenido que emigrar y la mayoría, pues que obviamente en este momento nos encontramos para poder salvaguardar nuestras vidas en el exilio. Todos aquellos trabajadores del Estado que no han cometido delitos de lesa humanidad, creo que es momento que deben de reflexionar y dejar de seguir defendiendo lo indefendible. Creo que están a tiempo de evitarlo, de apartarse y no enredarse, porque yo creo esto más temprano la dictadura va a caer y la justicia va a llegar. Y es ahí el momento donde aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad tienen que enfrentar la justicia. Pero aquellos que no lo han hecho, que no se sientan seguros, ¿verdad? Que aún estando adentro, no es cierto que lo que está diciendo la familia Ortega Murillo, que una vez que la oposición asuma el poder, inmediatamente ellos van a ser despojado de sus trabajos. Creo que nosotros como defensores de derechos humanos no es eso lo que pretendemos. Derechos humanos están en cualquier sector, ¿verdad? Y es ahí donde somos respetuosos de los defensores de derechos humanos. Pero lo que quiero llegar con esto es que es momento de que ellos empiecen a reflexionar y eviten cometer esos errores que los puede llevar a un problema mucho más serio de futuro. ¿Qué esperas en los próximos 12 meses del apoyo de la comunidad internacional? ¿El cambio en Nicaragua puede venir de afuera? ¿Depende de adentro? ¿Qué impacto puede tener la presión internacional? Bueno, en realidad la comunidad internacional lo que ha estado haciendo ha sido sancionar a los que han cometido delitos de lesa humanidad. No es cierto que las sanciones han sido al pueblo. Las sanciones han sido específicamente, como puedes ver ahorita recientemente, tres sancionados más. Ellos no son el pueblo. El pueblo son todos aquellos de a pie, todos aquellos que de alguna manera luchan para salir adelante, para sacar adelante a su familia. Nosotros seguimos firmemente luchando más bien para que los pueblos vulnerables de alguna manera tengan mejores oportunidades y que muy pronto puedan tener mejores oportunidades. Aunque no estamos en un año electoral, aunque no estamos candidateándolos, porque no es ese el fin en este momento, creemos que hemos quemado varias etapas, como decía anteriormente, y en este momento creo que lo más importante que debemos de hacer es juntarnos al pueblo, juntos, en un solo puño, como he dicho siempre, lograr desarticular. Porque no las bandas delincuenciales y corruptas que han saqueado nuestra querida Nicaragua. ¿Cómo se puede desarticular el poder de la dictadura con la represión que existe en este momento en la que ni siquiera la gente ha podido reunirse en un atrio y una iglesia o a salir en una procesión religiosa? Como te decía, el tiempo nos está dando la razón. El tiempo se está encargando de cada quien. Creo que todo este tiempo nos ha ayudado a nosotros también para desmantelar y poner en evidencia ante el mundo que esto no es un problema por ideología, no es un problema por color de piel o religión. Creo que este es un problema de violación de derechos humanos. Creo que algo importante que la comunidad internacional logró entender, ¿verdad? Que la dictadura ha cometido delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad no prescriben. Ahora estamos organizándonos para tocar todas las puertas ante la comunidad internacional para hacer demanda a todos estos que han cometido delitos de lesa humanidad. Países que están haciendo leyes para, de alguna manera, poder hacer esas demandas internacionales y que, de alguna manera, puedan enfrentar la justicia y que nosotros podamos lograr alcanzar la justicia, que es lo que todos los nicaragüenses queremos, y sobre todo aquellos que han perdido a sus seres queridos, que su grito
todo este tiempo ha sido en busca de justicia y que desgraciadamente no la hemos alcanzado. Pero estamos seguros que de la justicia divina no se va a escapar, pero estamos seguros que también con nuestro esfuerzo que estemos haciendo, desde cualquier trinchera que estemos, vamos a alcanzar esa justicia.